Ya encontramos el cocodrilo. El cocodrilo entero, pero ya sin pielecita ni nada. Chequen las escamas, chequen todo lo que hay aquí. Está impresionante. Acabo de llegar a un festival de comida. Ando buscando algo que viene en internet. Vamos en búsqueda de la patita de cocodrilo. Ya encontramos el cocodrilo. En México está prohibida la caza de este animal, pero es legal la crianza para usos comerciales. Los estados que más lo consumen son Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Yucatán y Sinaloa. Su popularidad ha crecido en los últimos años, pero se debe verificar que la carne provenga de criaderos autorizados. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué tal, Jesús? Jesús, oiga, ¿usted prepara el cocodrilo así? Ya tenemos 13 años haciendo 13 cocodrilo años. Aquí en Baja California. ¿Y así se lo come? ¿La cabeza se come o no? No, fíjate que este lo ponemos para disecarla. Okay, y aparte, okay. Bueno, ¿qué traemos? Ay, el cocodrilo lo vamos terminando. Me dijeron que te ibas a comer así. Ey, de una. De una. Pero, antes le quiero seguir entrevistando. Ay, ¿qué está haciendo? Luego lo metemos ahora sí a la clásico norteño, vuelta okay. Y vuelta. Termina de esta forma, ya lo empezamos a trocear. Miren, acá ya está sin pielecita sí, y todo, ya está sí. Limpio el asunto. Es bueno aclarar, esta es una UMA 100% okay. Legal. Estamos sellando que no sean caza furtiva ni nada. Ajá. ¿Qué es lo curado de nosotros? Que traemos esta manita que adentro tiene colágeno. Entonces, como guárdele, patita de pollo. Anímate, sí, agárralo. Ay, no. Sí. Ya es un checklist más. Es por diferente. ¿Pollo o pescado? ¿Qué es para ti? Pollo. Mucha gente dice que es pescado. Y al final, sí. Cuando ya le agarras el sabor, dices, sabe a cocodrilo. Es que sabe a las dos a la vez. Sí. Tiene un saborcito acá como a mar, agua más bien, sí. Pero también a pollo. Entonces creí que iba a ser peor pescado, en la experiencia. Sí. Generalmente siempre decimos, ¿no? Los sabores entre pollo, pescado, sí. Y al final, pues ya sabes que es el cocodrilo, ¿sí? Sientes el wow. Sabor. ¿Y cuánto cuesta esta patita ahí para 400 quien pesos. 400 sí. Pesos. O la arre, porción. Mire. Pero la neta es una experiencia nueva que no es común probarlo aquí. ¿Y cómo lo sirven nada más ya para terminar? Okay, viene con papitas, barbecue y el trozo de cocodrilo, ¿no? En este caso viene la patita. La patita. Mucha gente no lo pide. Fue lo que nos hizo clásico las patitas de cocodrilo hace años, pero pues está en trozo, ahora sí. ¿Y parte si me va a tocar un elotito o no? Sí, ¿cómo no? La gente opta por consumir esta carne debido a que es alta en proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos no saturados como el omega 3. Sin duda alguna no es una experiencia para todos, pero si te atreves a probarlo, verifica que la carne provenga de un local o negocio donde estén legalmente autorizados para su comercialización. Chequen las escamas, chequen todo lo que hay aquí. La neta, está impresionante. Sí parece medio bruja, pero está bien el asunto. Te lo dan así con tu papita, te lo dan con panecito. Estoy aquí con Rodrigo y Rodrigo también lo probó. ¿Qué te pareció en la garrita de bruja? Se me hizo muy rara, la verdad. Oye, sí. Está un poquito... O sea, me sabe más a pollo, pero se me hace un poquito durita la carne, la verdad. Para está serte durita, sincero, está un poquito dura. Pero, o sea, para hacer una experiencia nueva, muy bien. Yo creo que le doy un 9 porque la carne sí está un poquito durita, pero supongo que es la consistencia del cocodrilo, quiero pensar. Ya se logró, así que voy a ir a comérmelo, porque sí me lo voy a comer, ¿eh? No crean que no.